El domingo todos los ciudadanos del Perú fuimos a votar por nuestras autoridades regionales y municipales. Acabada esta justa electoral, algunas personas tenían la duda en el caso de los municipios provinciales y distritales de si habría segunda vuelta. Y bueno, la respuesta es que no. Solamente esta segunda parte del proceso se dará en aquellas gobernaciones regionales donde sea necesario. Para saber por qué en unos casos sí se va a desarrollar una segunda vuelta y en otros no, vamos a conversar con Jorge Jáuregui Mendieta, quien es un abogado experto en temas electorales. Le damos la bienvenida, señor Jáuregui, a Andina al Día. Gracias por estar con nosotros. Luis, muy buenos días. Es un placer saludarle. Encantado, a sus órdenes. Un mayor gusto. Gracias por la invitación. Bien. Y bueno, gracias a usted por acompañarnos y darnos esta información que le vamos a solicitar. ¿Por qué en el caso de las alcaldías no hay segunda vuelta, señor Jáuregui, y sí la hay en los gobiernos regionales? Sería interesante para nuestra audiencia conocer de manera directa y clara esa distinción. Porque la respuesta sería porque los diseños de los sistemas electorales son diferentes, ¿no? El sistema electoral para elegir a las autoridades municipales es un sistema en el cual no está contemplada la figura del balotaje o segunda vuelta. Es decir, la elección municipal es una elección en la cual el alcalde y los regidores postulan en una lista. Y la lista que obtiene la mayoría simple, es decir, la mayor cantidad de votos, aunque sea un voto más de diferencia, obtiene el 50 años del Consejo Municipal. Incluso, si le conviene más, dice la ley de elecciones municipales, puede aplicar la figura de una suerte de proporcionalidad, ¿no? Cifra repartidora, ¿no? Para obtener más escaños. Incluso en el Consejo Municipal, la lista que obtuvo la votación más alta. En el caso de las elecciones regionales, un elector, para elegir al gobernador regional se aplica un sistema de mayoría relativa. Es decir, para que una candidatura obtenga el triunfo electoral debe superar el 30% de los votos válidamente emitidos. Si ninguna candidatura alcanza el 30% de los votos válidamente emitidos, las dos candidaturas que obtienen las votaciones más altas van a una segunda elección, ¿no? Eso es lo que pasa en el caso de la elección regional para el gobernador regional. Y en el caso regional también, para elegir a los consejeros regionales, cada provincia del departamento donde hay un gobierno regional constituye en una circunscripción electoral independiente y se realizan elecciones en cada provincia para elegir consejeros regionales. El número de consejeros por cada provincia es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones que asigna en función de la cantidad de electores, número de escaños del Consejo Municipal a cada provincia. Originalmente, la elección municipal y la elección regional utilizaban el mismo sistema electoral, es un sistema de lista, o sea, circunscripción plurinominal, se llama eso en ciencia política, un sistema de lista cerrada, no bloqueada. Pero o sea, se hicieron modificaciones a la ley de elecciones regionales, entonces ahora tienen un sistema diferenciado. El objetivo, en principio, es que cuando se establece un umbral de 30% de votos válidamente emitidos para lograr el triunfo electoral en la elección regional, es que haya una suerte de mayoría, una legitimidad política de origen que respalde al gobierno regional, un poco porque los gobiernos regionales están recibiendo un conjunto de competencias del gobierno nacional. Entonces es equiparado por eso, ¿no? Y se busca que si ninguna candidatura tiene un respaldo político, digamos, electoral, ¿no? Que alcance el 30%, entonces que se produzca una segunda elección para que hayan también acuerdos políticos que en teoría deben generar mejores condiciones de gobernabilidad democrática, ¿no? Pero en la práctica estamos viendo esto no necesariamente produce ese efecto, ¿no? Entonces, la respuesta a su pregunta es porque el diseño del sistema electoral es diferente para la elección municipal respecto a la elección regional, ¿no? Y bueno, y como usted mismo ha señalado, señor Jáuregui, está de por medio el concepto de legitimidad. Esta segunda vuelta electoral va a contribuir a que la autoridad que resulte ganadora, pues tenga el respaldo necesario de la mayoría de la población. Y con respecto al elector, bueno, nuestros hermanos de las regiones van a tener que ir nuevamente a las urnas.
¿Esto en qué tiempo se dará? ¿Hay ya fecha definida para esa segunda vuelta? ¿La elección tendrá las mismas características que tuvo en este domingo que ha pasado, es decir, los mismos miembros de mesa, las mismas disposiciones? Y explíquenos un poco, por favor. Correcto. Respecto al tema del plazo para ir a una segunda elección, la norma establece que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizar el cómputo de resultados y al jurado electoral especial correspondiente proclamar el resultado electoral regional. Consecuentemente, una vez proclamado el resultado de esta primera elección, habiéndose hecho público ese resultado a través de la proclamación, en las regiones o en los departamentos donde hay gobiernos regionales en los que se va a realizar una segunda elección, entonces dentro de los 30 días de proclamado el resultado, debe entonces realizarse una segunda elección. Eso es lo que establece la norma. Entonces, calculemos que hacia fines de noviembre o principios de diciembre debe entonces realizarse esta segunda elección regional. Es una suerte de segunda vuelta regional, ¿no? Ese es más o menos el horizonte de tiempo. No hay una fecha exacta, pero la norma sí establece 30 días, con posterioridad 30 días de la proclamación del resultado. Y se Ahora, respecto repetirá al tema de los miembros de mesa, corresponde. Correcto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales usualmente convoca a los mismos miembros de mesa, ¿no? Un poco que ya están entrenados, ¿no? Entonces, por un tema logístico. Es usualmente lo que se hace, ¿no? Son los mismos miembros de mesa los que van a concurrir a la lista de sufragio en los departamentos donde sea esta segunda elección regional. Bueno, no olvidemos que las elecciones regionales son elecciones departamentales, ¿no? Porque el Perú ha instalado, en el Perú se han instalado gobiernos regionales en los departamentos, ¿no? Entonces, las elecciones regionales son unas elecciones departamentales. Los departamentos donde se vaya a realizar la segunda elección regional. Entonces van a ser los mismos miembros de mesa, ¿no? Y asumimos también que mecanismos como el de la franja electoral, que sirve pues para que se difundan abiertamente las propuestas de los candidatos, se aplicarán nuevamente tal y No, no sé si como me copia. se dieron. Sí, yo le escucho bien. ¿Usted me escucha? Le estaba preguntando si en este caso Sí, también me habrá. copia, disculpe, no le escucho. Sí, yo le escucho bien. ¿Usted me escucha? Yo le escucho, yo sí le escucho. Bueno, parece que hay cierta interferencia y problema en esta comunicación con el señor Jorge Jáuregui. ¿Nos puede escuchar, señor Jáuregui? Parece que no. Tratemos de solucionar esto mientras tanto. Estamos conversando con el señor Jorge Jáuregui Mendieta, quien es experto en temas electorales, sobre las características que va a tener la segunda vuelta. Para elegir gobernadores regionales, nos señalaba que, de acuerdo a la normatividad vigente, esta podría darse a fines de noviembre o comienzos de diciembre, contando para ello 30 días después de proclamados los resultados oficiales de la elección en la que hemos participado, pues, en las regiones el último domingo. Y bueno, también nos señalaba que los miembros de mesa de la jornada de segunda vuelta regional van a ser los mismos de la primera vuelta, quienes participaron como miembros de mesa este domingo tendrán que volver a desempeñar esa función para la segunda vuelta electoral. Esta también nos explicaba el doctor Jauregui, se da porque se busca que las autoridades regionales tengan una legitimidad plena expresada en el respaldo popular a través del sufragio. Y nos explicaba también que ello deriva de que estas autoridades, esas instancias de gobierno reciben pues un presupuesto público bastante representativo. Y bueno, sus funciones también son sumamente importantes para el desarrollo de las jurisdicciones en las que están a cargo. La legitimidad, pues, es necesaria para evitar, pues, que haya problemas respecto a la gestión que desarrollan o al mismo origen del cargo que van a desempeñar. Y bueno, mientras seguimos esperando al señor que se restablezca la comunicación con el abogado Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, les queremos compartir el trabajo que hemos realizado en los últimos
en los últimos 2 meses, mayormente en la Agencia de Noticias Andina, con respecto a la difusión de las propuestas electorales. Y ustedes pueden acceder a toda esa información en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, donde están los videos con las entrevistas que hemos hecho. Ya tenemos, creo, recuperada la comunicación con el señor Jorge Jáuregui. ¿Me puede escuchar ahora sí, señor Jáuregui? Sí, perfectamente, perfectamente lo Ah, muy escucho. bien. Estupendo. Retomemos entonces lo que estábamos conversando. Le preguntaba antes de que se interrumpiera la comunicación si en esta segunda vuelta regional también habrá el mecanismo de la franja electoral. Bueno, resultaba sumamente importante para determinados movimientos para difundir sus planteamientos a una escala mayor, ¿no? ¿Se estará vigente eso? Sí, en efecto, digamos, el mecanismo de la franja electoral, que es una suerte de financiamiento público indirecto de las campañas, continúa vigente porque la franja se aplica exactamente al ámbito del gobierno regional, ¿no? Es exactamente en el ámbito del gobierno regional, no hay franja electoral para el ámbito municipal, pero sí hay, en este caso de las elecciones regionales y municipales, sí se aplica para el ámbito regional. Entonces, las candidaturas que van a esta elección van a poder continuar difundiendo sus programas de gobierno, ¿no? Su propaganda electoral, que debe estar destinada para la difusión de los programas de gobierno, sus propuestas políticas, programáticas, ¿no? Entonces, yo creo que es un aporte importante, ¿no? Del diseño institucional peruano, ¿no? Ajá. Y una precisión respecto al tema de los consejeros regionales. Al haber en las localidades en las que se dé esta segunda vuelta entre solamente pues representantes de dos agrupaciones, la Asamblea Regional va a estar integrada solamente por los consejeros provenientes de esas dos agrupaciones, o también van a poder participar los de los otros movimientos o partidos. Es una buena pregunta. El balotaje o segunda elección solamente aplica para el caso del candidato o candidata a gobernador regional. Para el caso de las elecciones de los consejeros regionales, estas se realizan en una sola elección, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de población electoral, puede ser un escaño o más de un escaño. Entonces, pero son elecciones separadas, ¿no? La elección del Consejo Regional es una elección distinta de la elección del gobernador regional. Gobernador, o sea, digamos que en el caso de las regiones donde va a haber esta segunda vuelta más adelante, ya está definido quiénes van a integrar los consejos regionales. Correcto. El Consejo Regional se elige, son elecciones totalmente distintas. La elección del Consejero Regional o de los Consejeros Regionales respecto a la elección de la persona que es el gobernador regional. Son sistemas electorales distintos, circunscripciones electorales distintas, en fin, elecciones separadas. Entonces, en cada provincia, el departamento se elige un número de consejeros. Y eso se hace en una sola elección. Madrid, para elegir al gobernador regional, sí, se elige en todo el departamento. Si ninguna candidatura alcanza el 30%, van a una segunda elección. Pero cuando hablamos del balotaje regional, o sea, la segunda vuelta regional, solamente hablamos de una elección del gobernador regional. Ahora mismo ya se puede ir proyectando quiénes son las personas que van a ser los consejeros regionales, ¿no? Los o las consejeros regionales, ¿no? Bien, y bueno, llevemos ese tema al tema municipal, en ese caso a través de los regidores. Lo señalaba usted al inicio de la entrevista, los mecanismos que había pues para distribuir, no tanto a los miembros de la Asamblea Regional, en el caso de las regiones, como a los miembros de las municipalidades, a los regidores. Bueno, en el caso de Lima, ya que conocemos pues los resultados ya en su totalidad en el municipio de Lima Metropolitana, bueno, ¿qué porcentajes podríamos entender que van a tener los partidos participantes en los regidores, ¿no? ¿Cuánto le correspondería al ganador, al segundo puesto y así? Correcto. ¿Se puede hablar de ese cálculo, señor Jauregui? Correcto. En el caso del. Sí. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Parece que nuevamente tenemos problemas con la Sí. comunicación. ¿Me escuchas, Jorge?
Es la primera que gana, Señor Javier, tenemos problemas con la comunicación. Un momentito, por favor. Pues sí, lamentablemente se entrecortaba la voz de nuestro invitado Jorge Jauregui cuando nos estaba por responder qué porcentaje de regidores iba a tocarle a cada agrupación participante en las elecciones para la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bueno, esperemos recuperar esa comunicación. Le hacíamos la pregunta, pues, teniendo en cuenta que ya casi estamos llegando al 100% del conteo oficial de votos. Y bueno, lo que quería saber, tanto quien habla como suponemos que también ustedes, amigos, es con qué representatividad va a contar cada grupo político participante en esta justa en el Consejo Municipal. Y bueno, parece que la comunicación no nos ayudó. Qué pena. Señor Jauregui, ahora sí me escucha brevemente para ir terminando la conversación. Sí. Nos estaba diciendo sobre la disolución de conexión. Sí, ahora le escuchamos ya mejor. Hace un rato casi la señal tampoco la teníamos. Pero bueno, continúe usted. Nos había empezado a explicar sobre cuántos regidores íbamos a tener por grupo político en Lima Metropolitana, a la luz del avance del conteo de votos que hasta ahora tenemos. Correcto. Bueno, lo que tenemos es que la lista que gana la elección se obtiene automáticamente el 50% más uno de los escaños del Consejo Municipal. O sea, tiene mayoría absoluta en el Consejo Municipal. Indistintamente que el triunfo electoral lo haya obtenido con un 25 o 26% de los votos válidamente emitidos, es indistinto, ¿no? Ahora, lo que yo estaba haciendo énfasis es que es la primera vez que una lista gana la elección municipal con una votación inferior al 30% de los votos válidamente emitidos. Eso es un hecho histórico. En los últimos 40 años de elecciones municipales, los alcaldes o las listas a las que pertenece el alcalde, ¿no?, o los alcaldes ganaban con votaciones superiores al 30%. El señor Muñoz, por ejemplo, ganó con el 35% de los votos válidamente emitidos. El señor Castañeda superó el 50% de los votos válidamente emitidos. Pero esa es, las candidaturas han alcanzado alrededor del 26%. Entonces, por eso es que pueden aspirar solamente a la mitad más o menos de los escaños. No pueden aspirar a la cifra repartida porque las votaciones que han obtenido son muy, muy pequeñas, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Expresa un poco el momento que vive el país, ¿no? Un decaimiento completo de institucionalidad política, ¿no? Creo que la dinámica que se empieza a instalar en el Perú a partir de 2016, con, digamos, un bloqueo político que decantó en, a mi juicio, golpe de Estado parlamentario, como pasó con el señor Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Entonces ha demolido completamente el sistema de representación. Y eso se está expresando en esta elección municipal en Lima, ¿no?, en la cual hay un como cansancio de la ciudadanía respecto a la dinámica política. Y, lamentablemente, los últimos años han significado un retroceso a la reforma política que había generado, por ejemplo, la expectativa de que los partidos políticos a elecciones un tipo de elección interna que le llamaba elecciones primarias, que eran mucho más, generaba mucho más apertura para que los ciudadanos participen ahí. Esto no se ha producido. Hay un revés, y este Parlamento ha aprobado una norma, ¿no?, para hacer elecciones primarias, que además se hacen a través de un mecanismo de elección indirecta que es muy opaco, ¿no?, a través del legado. Pero todo eso implica una apatía de los ciudadanos, ¿no? Y lamentablemente, con todo el sesgo que una buena parte de la prensa tuvo en las últimas elecciones presidenciales, ha generado que la sociedad esté como escindida. Entonces, es muy, un momento muy complicado para nuestro país. Y eso está expresándose que está el resultado electoral municipal también, ¿no? Entonces, bien, es un poco lo que yo podría opinar. Sí, está bien. Y es un poco también desalentador lo que se viene respecto a esto. Solamente para terminar ya la entrevista, agradeciéndole su atención, el plazo para iniciar procesos de revocatoria municipales, ¿no?, que imaginamos también se van a hacer presentes a raíz de este descontento, ¿corre a partir de algún determinado tiempo o casi desde el inicio se puede plantear ese tipo de situaciones? No, no se puede plantear dentro de los dos primeros años de mandato. El mandato de las autoridades regionales y municipales empieza el 1 de enero del próximo año, 2023, y no se va a poder plantear en los dos primeros años. Entonces,
vamos a tener que, digamos, hacer un esfuerzo como sociedad, ¿no?, para impulsar y exigir que las autoridades que han sido electas pues tengan un desempeño democrático dentro del marco institucional, respeten sus competencias, ¿no?, y prioricen el responder a la demanda ciudadana, ¿no?, porque la razón de ser de procesos electorales es que los ciudadanos podamos contar, los ciudadanos y las ciudadanas, podamos contar con unos representantes que atiendan los problemas públicos, ¿no? Parece que esto es lo que no se ha hecho, por lo menos del 2016 en adelante, que tenemos una dinámica muy complicada en la política, ¿no? La política nacional sobre todo, ¿no? Sí, pues, bueno, esperar que mejore esto, señor Jauregui. Muchas gracias por haber estado con Andina al Día y, bueno, haber compartido con nuestra audiencia su conocimiento y reflexiones sobre este tema municipal y regional. Que tenga usted buen día. Muchas gracias por la invitación, señor Gutiérrez. Un placer saludarle y encantado. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, señor. Que le vaya bien. Bien, luego de conversar sobre el tema electoral y la segunda vuelta regional que se viene en las siguientes semanas, vamos a irnos a escuchar lo que nuestros corresponsales desde diversas partes de nuestro país nos tienen para informar. Vamos a iniciar esta ronda de noticias desde el interior del Perú con Luis Puel en la región La Libertad. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Gracias, Fidel, por el pase. Muy buenos días. La Fiscalía Mixta Corporativa de Sánchez Carrión ha iniciado un proceso de investigación contra los que resulten responsables por la muerte de Jorge Alfonso Vargas Ávila, de 38 años de edad, miembro de las rondas campesinas del distrito de Marcabal, precisamente tras los hechos ocurridos en dicho distrito la noche del domingo 2 de octubre, tras el proceso de escrutinio de las actas. De acuerdo al informado por el Ministerio Público, 600 enardecidas personas intentaron tomar un local de votación. Tras la intervención de la policía y el ejército, se produjo un enfrentamiento y allí pereció dicha persona a consecuencia de un impacto de bala de arma de fuego. El Ministerio Público lo que busca es identificar quién disparó contra Vargas Ávila para obviamente iniciar el proceso de acusación contra la persona. Además, se está tomando prueba de absorción atómica a todos los agentes, tanto del ejército como de la policía, que participaron dicha noche. En tanto, el Ministerio Público ha informado que la familia del occiso ha pedido que la necropsia no se practique sino hasta la llegada del abogado de la familia, que debe estar arribando a las primeras horas de hoy martes a la ciudad de Huamachuco, pues el cadáver se encuentra en la morgue del Hospital Leoncio Prado de dicha ciudad. Esta es la información. Fidel, a esta hora del día volvemos contigo. Muchas gracias, Luis, por el reporte desde La Libertad y lo que está ocurriendo con este caso de un rondero fallecido. Bien, con información desde Arequipa, llega a nuestro programa nuestra corresponsal Rocío Méndez. Bienvenida, Rocío, te escuchamos. Buenos días, Fidel, gracias por el pase. Para informarles que la imagen del Señor de los Milagros realizará 6 procesiones por las calles de la ciudad de Arequipa durante el mes de octubre. La primera procesión se realizó el sábado 1 de octubre por el perímetro de la Plaza de Armas. Los fieles del Cristo Moreno llegan hasta el Templo de San Agustín para venerar la imagen del Señor de los Milagros. De otro lado, informarles que el penal de Socavay en Arequipa cuenta con el 84% de internos con sentencias. Este porcentaje coloca al módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa como el primero a nivel nacional. Cabe señalar que el promedio de internos sentenciados es del 60.5%. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte. Y desde Arequipa nos vamos a Ancash con Gonzalo Horna, a quien escuchamos. Bienvenido, Gonzalo. Amigos, muy buenos días. Muchas gracias por el pase. Les contamos que la provincia del Santa, la más grande de la región Ancash, ya cuenta con un alcalde virtual, de acuerdo a los últimos resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se trata del señor Luis Gamarra Alor, quien candidateó vistiendo los colores de la agrupación Juntos por el Perú.
Él ha alcanzado el 13%, un poco más del 13% de los votos válidos en esta contienda electoral. Lo que llama la atención es que los otros dos candidatos que continúan detrás de él en cuanto a las preferencias son postulantes a quienes el jurado electoral especial excluyó durante la contienda electoral. Se trata, en segundo lugar, de el actual alcalde de Nuevo Chimbote o alcalde electo de Nuevo Chimbote, Eugenio Caldas, quien postuló por la agrupación Socios por Ancash, quien ha alcanzado el 12% de los votos válidos, y le sigue Víctor Capristán, candidato de la agrupación política Agua, quien alcanzó el 11% y llegó a ocupar el tercer lugar en esta contienda. Luis Gamarra Alor se desempeñó anteriormente como gobernador regional y también ha ejercido el cargo de consejero de la provincia del Santa ante el Consejo Regional de Ancash. Se espera que en esta gestión pueda cumplir las promesas que ha hecho durante la campaña. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por el reporte desde Ancash. Y con esa información desde esa parte de nuestro país, terminamos la ronda de corresponsales de Andina al Día y también la edición correspondiente a hoy de nuestro programa. Les agradecemos su atención y les recomendamos continuar conectados con las redes sociales y la página web de la agencia de noticias Andina para que tengan buena y objetiva información. Les agradecemos su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego. Thank you.